iPhone XS comes in three finishes: gold, silver, and space gray. With it, white, black, blue. ¿Cuál es tu nombre? María. María, ¿qué teléfono tú tienes? Veo que tienes un iPhone. Ajá. ¿Cuál es ese? 6S. ¿Tuviste el nuevo iPhone que salió ya? No. ¿No lo has visto? No. ¿Qué teléfono celular tú tienes? Claro. Claro. Es un maquito. Oh, pero es un Android. No, es mío, es un maquito, lo que no se usa. No, pero no importa, yo simplemente quiero saber porque estamos haciendo preguntas sobre si la persona sabe del nuevo iPhone que salió. ¿Usted se había enterado del nuevo iPhone que salió? Yo no tengo dinero para eso, mijo, eso no es para mí. ¿Y tú viste los nuevos iPhone que salieron? No. ¿Qué teléfono tú tienes? Un Huawei. ¿Y no te gustan los iPhone? Sí. ¿Tú escuchaste el nuevo iPhone que salió? ¿Tú escuchaste el nuevo iPhone que salió? El X. XS más. Eso fue lo que lo he escuchado. No tengo mucha información de ese teléfono. ¿Y no quisiera cambiarte del que tú tienes a uno de esos? ¿A quién no le gustaría? Es un maquito. ¿Y qué? ¿Tú pretendes comprarlo o no? Bueno, yo soy más de Samsung, pero... ¿No te gustan los iPhone? Es muy lindo. Es muy lindo, así es. ¿Y qué teléfono tú tienes? El Galaxy Note 4. Si te diera la oportunidad de vender ese por cambiarte uno de esos, ¿tú no lo haces? Me imagino. Sí, es mejor, sí. Es mejor porque ahora tiene, ellos le incluyeron una funcionalidad que ahora imprime copias. O sea, tú estás aquí en la universidad, a veces que tú tienes trabajo, que el profesor te manda un trabajo, ya tú sabes que Siri, el asistente, Siri, imprímeme 3 hojas de la página número 15. Ya él te lo imprime, es una nueva funcionalidad. ¿No te había enterado de eso? No, no me había enterado. ¿Y tú viste los nuevos iPhone que salieron? No. Tienen opción de tostador ahora. ¿Eh? Opción de tostadora. ¿No sabías? No. O sea, eso como tú estás durmiendo, tú le dices a Siri, ¿tú sabes qué? Siri, el asistente. Tú dices, Siri, prepárame el desayuno. Y cuando tú te levantas, ya tiene todo red. ¿Sí? ¿En serio? Claro. Siri, ahora tú tienes una funcionalidad, ¿sabes? Que tú le dices, Siri, apaga el wifi, un ejemplo, y te hace eso. O sea, tú le dices cosas y ella lo hace. Ahora tiene una funcionalidad que se llama Siri Desayuno. Eso es para cuando tú estás tarde, que tienes que ir para la universidad, para el colegio, para el trabajo. Tú simplemente le dices, Siri, prepárame el desayuno. Y ya cuando tú te levantas, ya tú tienes el desayuno ready. ¿Qué te parece esa nueva funcionalidad? Eso yo creo que no es así. ¿No la has escuchado? No, tienes que entrar a la página de apple.com para que vaya /iPhone, para que vea las nuevas funcionalidades del iPhone. Y con esa funcionalidad nueva, ¿no te gustaría cambiarte a ese nuevo iPhone? Sí, yo sé que decidiste, sí. ¿Sabes la nueva funcionalidad que tiene Siri ahora? Hola, che. La funcionalidad saca copia. O sea, que estás aquí en la universidad, tú le puedes decir, Siri, sácame 15 copias de la página número 13 y ahora eso lo hace. La semilla, no sabía eso, ¿no? Sí, es una nueva funcionalidad bien moderna. Porque Siri, por lo normal tú le dices, prende el Bluetooth, etcétera, pero ahora tiene una funcionalidad que prepara el desayuno. Tú le dices, Siri, prepárame el desayuno. Y ahora te prepara el desayuno. ¿No te gustaría como probar esa nueva herramienta que tiene? Que te prepare el desayuno. Entonces, ¿te gustaría comprarlo por esa nueva funcionalidad que tiene? Dele un consejo a la gente que usan Android para que se muden a Apple con esa nueva funcionalidad que tiene el nuevo iPhone. Múdense. ¿Por qué? Por la nueva funcionalidad que tiene el nuevo Apple. ¿Qué es? Imprimir cosas a través de Siri. Exacto. Muchas gracias. Como pueden ver, señores, el agua nos quiso arruinar el video. Gracias que ya teníamos par de tomas hechas antes de que comenzara a llover. Nada, eso es todo por el video esta semana. Si les gustó, de verdad espero que le den like. Si no les gustó, pues déjamelo saber en un comentario. Gracias por su apoyo, a los que comentan, a los que se están suscribiendo y compartiendo los videos, ya que de esa forma es que podemos hacer que este canal pueda ir creciendo más y más. Si quieren que haga más videos haciendo preguntas en las calles, pues le dejo de tarea a ustedes dejarme saber en los comentarios de qué quiere que haga preguntas, en dónde quiere que haga preguntas y qué tipo de preguntas. Así que ya ustedes saben, todos ustedes, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, como todas las semanas.